Las plazas europeas arrancaban esta jornada del miércoles a la baja, no les valía el impulso de Wall Street, que de nuevo ayer cerró con máximos históricos en sus tres principales indicadores. Tampoco les ha valido los máximos del petróleo. Hoy el barril de Brent cotiza por encima de los 69 dólares. Esto es máximos del año 2014 y el euro se ha frenado en su cambio frente al dólar y se mantiene cambiándose por un dólar con 19 centavos. La bolsa de Londres y la de Madrid han conseguido dejar ver el color verde minutos después de la apertura. El IBEX 35 avanza un leve 0,07%, que le permite mantenerse por encima del nivel de los 10.400 puntos que recuperaba ayer. Son los títulos de CaixaBank los más alcistas y suman un 1,3% en una jornada en la que en Cataluña se afrontará el pleno de constitución del nuevo Parlamento. En el lado de las pérdidas se encuentran hoy los títulos de IAG, que retroceden un 1,3% y son los más castigados, seguidos por Aena y Acerinox, que pierden un 0,7%. Por su parte, los grandes valores cotizan divididos. Las acciones de BBVA suman un 0,3% después de que ayer la CNMV comunicara que su participación superior al 5% en Telefónica hará que la entidad aumente sus minusvalías a 1.123 millones de euros frente a los 880 que habían calculado antes. Por otra parte, los inversores van a estar pendientes de NH. Hoy sus títulos cotizan al alza en un día en el que se reunirá su consejo de administración en una junta extraordinaria para decidir si acepta la oferta de fusión por parte del Grupo Barceló. En otros mercados, la prima de riesgo española ha comenzado la jornada a la baja en el entorno de los 104 puntos básicos.